Los grafitis quedan hacia aquí abajo. Por aquí hacia abajo, por toda esa calle están full grafitis. Bueno, bueno, venimos para acá. Le va a costar hacer ese plano, así okay. Que ve con calma. Vienes que aquí y bueno. ¿La mantengo en qué? ¿Plano medio? Plano medio. Plano. ¿Plano medio y primer plano? Plano medio siempre. ¿Acción? Plano medio. Que no se va a notar. Llegamos en el ¿chaqueta puesta o no? ¿Ah? ¿Chaqueta puesta o no? Con la... a ver. En la ciudad estábamos con chaqueta. Claro, por muy buen detalle, creo. Sí, con chaqueta puesta. Cuando ella se voltee, tú te detienes, ¿oíste? Con okay. Ella. Ok. Estaría... ¿desde dónde? Sí, no. ¿Ahí? ¿Está grabando? Ahí está. ¿Eh? Ok, voy abriendo las piernas. Si abro las piernas, se va a dar la pata. Acción. El rastro de ella. ¿Por dónde va a salir? Ya se va a sentar justo ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Acción. Fuerte. Listo. Un poquito más. Deja la cámara secamente. Ahí va bien. Ok. ¿Estás lista? Sí. Acción. Corte, de nuevo. Voltea a ver los huesos una vez. Sigues hacia allá. Un plano de su ojo grandísimo al lado de la llave mirándola. Así, algo así. Pero solo esta punta de la llave y tal. Ok. Ok. Nada, te vas a acercar mucho, como hasta acá. Y la vas a tomar y la vas a bajar. ¿La voy a quitar? No, la vas a... esta vez va a ser suavemente. Estamos... vamos a probar con distintas okay. Cosas. Aquí tienes que... exacto. Agacharte más, que esté ya... ahí está. Sí.
como que van a estar frente a ti, pero no miras exactamente a cámara. O sea, y si la cámara está justamente frente a tus ojos, es como que trata de ver más allá de la cámara. O sea, no estás mirando, okay. Lo que pasa es que estás muy metida en lo que está en tu cabeza. Metido. Frontal, totalmente frontal. Ok. Pones la mano aquí y te metes hacia abajo y sigues caminando hacia allá. Okay. Muéstrame cómo quedó. Los ríos, el agua que tocas, es la última que ha pasado, la primera que viene. Quiero enseñarte cómo se hacen las cosas, pero ya no hay tiempo. Lo descubrirás en el viaje. Cuando lo veas, sabrás que has llegado. Quiero enseñarte cómo se hacen las cosas, pero ya no hay tiempo. Lo descubrirás en el viaje. Cuando lo veas, sabrás que has llegado. Cuando lo veas, sabrás que has llegado. Cuando lo veas, sabrás que has llegado. The water you touch from the rivers is the last that passes by and the first that arrives. There were many things they were unable to understand. At some point, and then they forgot. La vida, pues. Tal cual. Todos sus contemporáneos están vueltos a mierda. Bueno, Charlie sí, muy inteligentes, pero ya no tiene voz para decir. No, Charlie está internado, amigo. Charlie está a punto de morirse en cualquier momento. ¿En serio? Pero sigue lúcido. No sabía que estaba internado. Los extraterrestres. El clásico trato con el diablo. Puede no, ser, porque versión, de verdad tenía... Versión... Yo ahora me estoy leyendo, de verdad se lo súper recomiendo, es una joya. Será que en primera persona, el libro que le escribió Maite Navoitis. Ok. Es una joya de libro. Qué bueno. Es arrechísimo. Bueno, tú sabes que en una entrevista él dice, no, yo, le dicen, ¿cuál es tu signo? Y no sé qué cosa. No sé, pero yo siento que soy un perro de sal, o un perro de sol, una cosa así. Okay. En este tiempo, sí, después puede ser todo rápidamente. Vienes muy cansado. Recuerda no mirar. Muy agotada, es como que puedes ir incluso así como un poco agachada. Ah, pero voy hacia allá. No, subiendo derecha. Vas subiendo, puedes esperarte incluso a tomar aire si quieres. Ya voy a ver. Dale. Ok. ¿Estás grabando? Sí. Algo chévere, ¿no? Tengo que... no sé qué es lo más artístico que puedas. Es que no puedo ver la pantalla. Okay. Vamos a hacer una más. Lo haces, pones tu mano aquí y la bajas así. Thank you.
estos van a ser distintos primeros planos que se van a usar para distintas cosas. Te voy a ir leyendo. Ya te puedes quitar eso. ¿Puedo dejarla aquí abajo? Sí. Ajá. Cuando lo veas, habrás llegado. No, ya se apagó. ¿Se apagó? Sí. Es que está muy mojada la maleta. ¿Se deterioró la maleta? No, nada. ¿Pero le echaste el kerosene? Sí, claro. ¿Le echaste todo? Sí, le eché todo. ¿No hay nada más que hacer entonces? No. Bueno, cerramos este rodaje. ¡Ah! Xavier, ¿capturaste al menos algún buen momento de esa llama, marico? Casi nada. Es que por lo que veo no puede, va a tener que ser gasolina. Bueno, Xavier, ya voy. Dale.